El barrio copto es uno de esos lugares de Egipto, el actual Cairo, en donde podemos encontrar un puente directo con la antigua tradición de los faraones. Se dice que los coptos son descendientes directos precisamente de los antiguos pobladores del Valle del Nilo. Y razón no les falta. Desde la conquista musulmana en el siglo VII, ellos han sabido conservar sus raíces y sobre todo ese puente de unión, esa conexión, no solamente por medio del copto, su escritura, aunque ahora solamente lo utilizan en la liturgia, sino también con otros muchos aspectos de su vida cotidiana. Existe una tradición que dice que la Sagrada Familia huyó a esta tierra, a Egipto. En ese pilar se basan muchos de los argumentos que los coptos utilizan en la actualidad, pues para identificar muchos lugares del país con algunos de esos puntos de la visita, una visita que no es casual. Una de las etapas más oscuras de la vida de Jesús es precisamente su infancia, de la que no conocemos nada a través del Nuevo Testamento y muy poco a través de los evangelios apócrifos. Pues bien, en este lugar, aunque está identificado con esos primeros años de la vida de Jesús, tampoco encontramos más información y todo hunde sus raíces en el mundo de la leyenda, de la tradición oral y sobre todo de lugares que han sido sacralizados con el paso del tiempo y que se pierde realmente el origen verdadero de cómo nacieron, de por qué se implantaron y sobre todo si hay una realidad histórica detrás de ellos. Egipto en aquella época del siglo I de nuestra era era la cuna del conocimiento. No es una cuestión baladí que grandes filósofos de la época clásica como Platón, los presocráticos, Aristóteles, todos vincularan su conocimiento, su sabiduría a la tierra de los faraones. Alejandría se había convertido con el paso de los siglos en lo que fue Atenas, esa cuna del conocimiento en el mundo clásico. Aquí en el barrio copto vamos a encontrar varias iglesias, varios puntos de interés que nos acercan a esa legendaria visita de la Sagrada Familia a Egipto. Quizás la más conocida es la iglesia de Abu Serga. Allí se conserva una cripta en donde la tradición dice que descansó la Sagrada Familia. En la actualidad ya se puede visitar. Durante décadas ha estado cubierta totalmente por el agua y era imposible su acceso. Desde hace unos meses es posible visitarla y sobre todo adentrarse en ese mundo de las creencias, de las tradiciones, que bien tengan un apoyo histórico real o no, desde luego lo importante es que desde el siglo IV o V esa cueva ha sido identificada como un lugar sagrado, lo que le impone una fuerza que desde luego da mucho valor a las creencias que durante siglos y siglos han permanecido en la tradición de los coptos hasta la actualidad. El barrio copto es uno de esos lugares que cualquier turista, cualquier enamorado de la cultura tiene que visitar en Egipto, en el Cairo. Aunque realmente hay muchos otros lugares identificados con la Sagrada Familia a lo largo y ancho del país, pero es aquí en el barrio copto donde los lazos, las raíces quizás son más profundas y más sólidas. Aquí no solamente hay conocimiento de los primeros cristianos, de la vida monacal, de esos primeros eremitas, de esos primeros cenobios en el desierto, sino también de una tradición milenaria, la tradición de los faraones que ha llegado hasta nosotros gracias al trabajo de los primeros cristianos que se encargaron de tomar los elementos culturales de la antigua religión y extenderlos a lo largo de la tradición judío-cristiana al resto del mundo.